Este vídeo lo que pretende es reflejar una serie de temas que creo que son muy interesantes con herramientas muy sencillas y de una manera totalmente gratuita, valernos, ¿verdad?, bueno, pues de estas herramientas para poder hacer nuestras propias creaciones. Lo primero que vamos a hacer es cargar Movie Maker. Movie Maker nos permite añadir en primer lugar vídeos y fotos. Le doy a abrir. Y cargo un programa muy sencillo, un programa en el cual veréis que hago una Esto sí que es presentación. una canción, que nos traerá todos desde aquella época muy buenos recuerdos, Esto era así. Dijiste adiós. Bien, ¿el tema principal cuál es? La voz de presentación se oye muy baja. Y la música pues se oye de una manera aceptable. ¿Formas de corregir esto? Pues con el propio Movie Maker, si yo me voy a las aplicaciones, me voy al volumen, subo el volumen, que por defecto viene a la mitad, y luego además, si encima me voy a la parte de Project y hago que se enfatice el vídeo, pues en teoría yo debería de obtener pues una mejora. Pero vamos a ver lo que ocurre. Esto sí que es una canción, que nos traerá todos desde aquella época muy buenos recuerdos, Esto Nada. era Veis así. que evidentemente no se ha notado prácticamente ninguna diferencia. ¿Y esto por qué es? Pues lo vais a ver ahora mismo. Vamos a cargar Audition, que es un programa que podéis obtener de una manera absolutamente gratuita y me funciona muy, pero que muy bien. Bien, nos vamos entonces con Audition y nos vamos a abrir, ¿verdad?, la carpeta donde tenemos los programas. Y vamos a abrir precisamente y a descargar el vídeo, no el audio, el vídeo. Lo descargamos. Y aquí veis cuál es el problema. Fijaros que esta parte de aquí es la presentación, y está en un tono con una amplitud muy bajita, frente a lo que es el sonido de la canción y la guitarra, donde ya obviamente está, bueno, pues muy centrado y con una amplitud muy aceptable para oírse. ¿Qué hacemos? Pues con esto mismo, ya que no hemos podido hacerlo con la propia aplicación de ajuste de volumen de Movie Maker, simplemente le damos aquí más ganancia y lo ponemos pues a una, digamos, una ganancia que pudiera ser representativa. ¿Qué hacemos aquí con el final? Pues hacemos lo mismo, ¿de acuerdo? Donde aquí hay una despedida, ¿verdad? Una vez terminada la canción y nos ponemos también aquí al nivel, ¿verdad? Aproximado de ganancia de la canción. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Pues lo vamos a guardar. Lo guardamos como, nos vamos aquí, lo programamos, por ejemplo, pues yo qué sé, como audio 1. Bien, ¿qué hacemos? Volvemos otra vez a Movie Maker y ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Voy a emplear. Me voy al inicio y voy a emplear una de las aplicaciones, ¿verdad?, de Movie Maker, que es la de música. Vamos a añadir música y lo vamos a hacer aquí, en el origen. Añado música, me voy a añadir música en el punto elegido y voy a cargar aquí el audio 1, que es el que acabo de gestionar hace un momentito. Le doy, abro y aquí tenemos el resultado. Bueno, pues, ¿qué hacemos ahora? Lo que hago es anular el volumen que tenía del vídeo, me voy a Video Tools, me voy a volumen, lo anulo y dejo la aplicación de Music, ¿verdad? Con un volumen que por defecto te da la mitad. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver. Esto sí que es una Esto canción, es otra cosa. que nos traerá todos desde aquella época muy buenos recuerdos, Esto era así. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues fijaros que la canción pues puede quedar un poquito sosa, ¿no? Vamos a mejorarla un poquito. Me voy a volver otra vez a Audition. Y entonces en Audition me voy precisamente al vídeo. Esto era así. Esto empieza aquí. ¿Vale? Entonces, desde aquí hasta aquí, que es la canción, lo que voy a hacer es crearle un efecto, digamos, de un sonido pues más chulito, ¿verdad? Como si estuviéramos, pues oye, cantando pues en una especie de salón, etcétera. Entonces voy a buscar algún efecto, hay muchos, pero voy a buscar un efecto que pueda quedar suficientemente bien. Me voy, por ejemplo, aquí a hacer una reverberación de estudio gran salón y vamos a ver cómo queda. Me baja un poquito la ganancia y yo se lo aumento un pelito.
aquí, de manera que pueda quedar en consonancia con lo que tenemos aquí. Quizás un poquito más. Ahí está, muy bien, perfecto. Y ahora lo grabo. Y digo archivo, guardar como, y me voy a audio, y le llamamos audio 2. Me vuelvo otra vez a Movie Maker y ahora digo, fuera con todo. Muy bien, ahora vuelco el audio 2. Me voy a audio 2 y entonces vuelvo otra vez a Home, me voy a añadir música en el punto seleccionado y conecto con el audio 2. Le doy aquí. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues lo que tengo es el vídeo de antes, que ya le había suprimido el volumen, ¿os acordáis? ¿De acuerdo? Pero ahora lo tengo con esta canción, esta música, ¿verdad?, en la que ya he mejorado. Por un lado, el volumen de las presentaciones, y en segundo lugar, le he dado una entonación, un ambiente, ¿verdad?, con mucho más profesional, por así decirlo, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo queda. Esto sí que es una canción, que nos traerá todos desde aquella época muy buenos recuerdos, Esto era así. Muy bien, vamos a hacer entonces ahora otra cosa. ¿Por qué no lo vamos a adornar un poquito? Ahora vamos a crear pues un pequeño título, ¿de acuerdo? Nos vamos aquí otra vez al principio, nos vamos a cualquiera de estas plantillas, que es para poner un título con un texto, bueno, pues vamos sí a esta misma, ¿de acuerdo? Esto sí que es una canción. Y nos aparece aquí un texto, vamos a escribirlo, pues por ejemplo, con esos mismos caracteres. ¿Qué le podemos llamar? Pues... mi demo, por ejemplo, mi demo, ¿de acuerdo? Aquí la tenemos. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que ahora hay una separación, porque como he añadido esta parte de vídeo, tengo que coger la parte correspondiente de música y llevármela a justo el inicio del vídeo, para que todo coincida, ¿de acuerdo? Entonces aquí, efectivamente... Esto sí que es una canción, que nos traerá todos desde aquella época muy buenos recuerdos. Muy bien. Esto era así. Muy bien, y vamos aquí marcando. ¿Qué ocurre? Vamos a adornarlo un poquito más. Imaginaros que yo quiero poner, pues, por ejemplo, pues un ambiente más musical, más de, pues, de salón, Y hay gente, hay espectadores, y entonces yo quiero cargar, pues imaginaros, pues unos aplausos, Vamos a hacer algunos efectos. Bien, ¿qué es lo que hago? Pues mira, aprovecho en Movie Maker que hay una herramienta que es... registrar narración, y dentro de registrar narración yo puedo añadir ya un sonido, bien que yo tenga creado previamente, que lo haya hecho pues con un micrófono, que lo haya grabado como fuera, y lo puedo añadir aquí, correcto. Fijaros cómo va esto. Yo tengo aquí grabado un sonido de aplausos que he obtenido obviamente de internet, de los muchos que hay. Me voy aquí, le doy a abrir y aquí lo tengo, me lo traslado a mi origen. Y aquí tenemos la parte de narración. Fijaros cómo suena esto. Empiezan los aplausos. Esto sí que es una canción. Ahora, los aplausos tenemos que disminuirlos un poquito, ¿verdad? Para que se pueda oír la voz. Hacer, por ejemplo, pues... enfatizar, por ejemplo, la música. O puedo hacer que el volumen este, cortarlo aquí de la narración... ponerlo pues un volumen que sea a lo mejor más pequeño, para lo cual me voy aquí a la narración, corto aquí justo en este punto donde empieza la canción, y a este volumen yo lo que le aplico es un volumen más pequeñito. Y para que no haya un salto a lo mejor demasiado brusco, me voy a este tramo inicial de los aplausos y lo que hago directamente es meterle lo que es una salida, digamos, lenta, de manera que vaya entrando el final de forma paulatina. Ahí veis, Esto sí que es una canción, que nos traerá todos... Los aplausos quedan ya muy abajo. Desde aquella época muy... Y se oyen ya las voces, ¿de acuerdo? Esto era así. Bien, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer a lo mejor algo más importante? Pues sí, puede ser. A lo mejor me interesa incluso enfatizar un poco más aquí la parte esta de la música. Buscamos ahora dentro de lo que es la aplicación
de música, elevamos el volumen. A ver cómo queda. A ver. Tú me dijiste adiós, no sé por qué razón, no sé, no sé. Es decir, podéis jugar, todo lo que queráis con ello, ajustando volúmenes, ajustando los cortes en los puntos que os interesa, etcétera, etcétera. Bien, vámonos al final ya de lo que podría ser este vídeo de demo y queramos, hagamos otra cosa que es añadir un logo. ¿Cómo añadimos un logo? Pues me voy otra vez a lo que es Home, me voy a añadir vídeos y fotos, me voy a mi carpeta y cuelgo el logo, ¿verdad?, habitual de mi marca. Le pongo aquí un título pues muy sencillito y lo empezamos a poner a partir de aquí, ¿de acuerdo? Ahí está, espero que haya sido de utilidad, estoy a vuestra disposición. ¿Qué más puedo hacer? Pues fijaros, normalmente cuando yo he acabado, por ejemplo, de exponer un vídeo, una canción, suelo utilizar algún sonido de base que sirva de melodía, de sintonía, habitual de mis vídeos. Yo suelo utilizar uno de los muchos de audios, ¿verdad?, que tiene a nuestra disposición YouTube de una manera totalmente gratuita, sin ningún tipo de problema de copyright. Entonces, yo lo que hago es, aquí justo donde termina mi vídeo, coloco el cursor aquí, me voy otra vez a Home, me voy a añadir, en este caso puede ser añadir música, puede ser añadir narración como hemos visto antes, pero voy a hacer en música ya que aquí termina la música y puedo añadir otra más justo en este punto. Añado música, le digo en ese punto, me voy a mi carpeta y veo esta canción que tengo aquí dispuesta ya para esta aplicación, que suelo emplear bastante. Y la pongo aquí. Me la va a poner como siempre, ¿verdad? Como en música, pues a un volumen que es aproximadamente medio. Y vamos a ver cómo queda. Estamos ya terminando el vídeo. ¿Correcto? Muy bien. Y ahora vamos quitando todo esto que no nos sirve, ¿verdad? Que es lo que sale por defecto, pues para que se haga como una película indicando, ¿verdad? Pues composiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es, perfecto, perfecto. Muy bien, entonces vamos a ver cómo queda. Pero para que no quede una terminación abrupta, ¿verdad?, de la música, como puede ser aquí, fijaros cómo termina, si no hago nada. Queda feo. Bueno, pues vamos a darle aquí, mediante la herramienta de VideoMaker, si nos vamos a lo que es la música, me voy al Fade Out, y en lo que es la salida del sonido, pues le digo que lo haga pues de una manera lenta, para que quede ya un tema, digamos, suave, ¿no? Vamos a ver cómo podría quedar. ¿Correcto? Bien, bueno, pues esto ha sido todo en un ejemplo muy sencillo donde podéis ver cómo se puede emplear de una manera muy eficaz en Movie Maker. Cómo lo podemos ayudar, ¿verdad?, con otras herramientas que son muy fácilmente obtenibles en el mercado y de forma gratuita, y donde hoy podéis hacer, ¿verdad?, vuestros vídeos de una manera muy mejorable. Bien, no nos quedaría nada más para terminar que coger esto, darle a salvar el proyecto y ahí lo dejamos ya guardado, Así que, adelante, esto ha sido todo. Un abrazo muy fuerte, amigos. Hasta la próxima.